Bienvenidos a un nuevo tutorial. En este tutorial les voy a enseñar cómo podemos instalar los controladores de impresora en Windows 10 21H1. Ya que si nos vamos a agregar el driver directamente, ya si lo hemos descargado o ya lo tenemos respaldado, y le damos en actualizar controlador y le damos buscar en mi equipo. Y por ejemplo, seleccionamos donde lo tengamos. En mi caso, yo lo tengo en escritorio. No, no, es aquí, escáner 64, aceptar. Le doy en siguiente. Y simplemente Windows no pudo instalar tu PhotoSmart C4200. Entonces vamos a buscar directamente en la página del fabricante, que es HP. Vamos a buscar C 4200 en Google. Bueno, aquí ya estando nuestro navegador, hemos escrito HP C4 4200 driver, pero en su caso a algunos no les va a aparecer el modelo. Entonces, ¿cómo podemos averiguar? Nos vamos a ir aquí donde están los controladores, vamos a dar aquí en propiedades, detalles, ID de identificadores de hardware. Vamos a copiar esta. Vamos a dar en copiar. Cerramos. Damos aquí en pegar. Damos en buscar. Y aquí vamos a encontrar que aquí nos está diciendo a qué modelo le pertenece. Porque en algunos simplemente va a aparecer un signo de interrogación y no va a aparecer el modelo. Bueno, ya que les expliqué cómo, ahora vamos a ir a donde está el driver oficial. Vamos a meter aquí. Y aquí vamos a seleccionar el driver a descargar, por ejemplo este. Y más le doy en descargar. Y aquí nos debe de aparecer ya descargando. Esperemos que nos aparezca. Recuerden que es dependiendo de la velocidad de su internet. Ya está descargándose, yo lo voy a pausar porque yo ya lo tengo, simplemente lo voy a minimizar y lo voy a ejecutar. Vamos a pausar el video mientras finaliza la extracción. Ya finalizado de extraer los archivos, ahora se va a ejecutar automáticamente. Aquí le vamos a dar donde dice instalar. Recuerden que la instalación va a variar dependiendo de su computadora. Aquí es muy fácil, simplemente le vamos a dar en donde dice siguiente, siguiente. Aquí tenemos que aceptar los términos de licencia. Y aquí podemos personalizar lo que queremos que se instale. Simplemente vamos a dar aquí o acá. Yo les recomiendo que no le den acá, ya que va a instalar toda la paquetería o la suite. Ya que yo decidí la instalación personalizada y simplemente voy a instalar donde dice HP PhotoSmart C Driver Software. Es lo que necesitamos para que funcione. Le vamos a dar en aceptar y va a empezar a instalarlo.
Así damos en siguiente. Ya que si instalamos toda la paquetería, va a tardar más, pero yo lo que quiero nomás es el driver. Ya que con el driver ya voy a poder controlarla. Y aquí nos va a aparecer donde está USB. Aquí nos, en impresoras, ya nos va a aparecer la impresora o el escáner. Esperemos que finalice. Voy a pausar. Aquí asegúrense que su impresora esté conectada. Listo, ya ha quedado. Vamos a ver el siguiente. Nada más va a finalizar la instalación para que se pueda cerrar. Y finalizar. Ahora vamos a verificar que ya tenemos instalado el controlador. Vamos a ir aquí. Impresoras. Recuerde que estamos en Windows 10 21H1. Aquí ya está mi impresora. Le doy doble clic para ingresar a las configuraciones de impresión o de escáner. Bueno, y así ya hemos resuelto el problema de los drivers de la impresora en Windows 10 21H1. Bueno, espero les haya gustado el tutorial y no olviden suscribirse. Gracias.